¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren con quién me encuentro el día de hoy. Con la única, la original, la hermosa Victoria Durán. Y bueno, pues el día de hoy, pues resulta que me vine a Argentina. Y bueno, pues tenía que visitar a Victoria. Al fin nos conocemos. Sí, al fin. Victoria, cuéntame, ¿cómo has estado por acá? ¿Qué tal te ha ido? Muy bien, tengo 5 años en Argentina y la verdad que ha sido un país que me ha recibido súper lindo y me ha encantado estar acá. Ya había trabajado con Jorge hace un tiempo, creo que hace más de un año, ¿no? Ajá. Reaccionando a sus videos, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Sí, amigos, hace tiempo ella me estaba ayudando a hacer unos videos, así como reacciones y todo. Y bueno, ella me comentó que vive acá en Argentina y como yo quería conocer a Argentina, pues ahorita que vine decidí contactarle. No podía pasar la oportunidad sin vernos. Y bueno, resulta que ella, pues como ya conoce acá, me va a enseñar un poquito, nos va a dar un pequeño tour. Bueno, obviamente tú ya estás familiarizada acá, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Eso espero. Sí, sí. Amigos, el día de hoy les quiero mostrar un video acerca de cómo es la zona, pues, de billete de Argentina. Me gustaría que, pues, por lo menos aquí en Buenos Aires, ella nos diga, pues, las zonas como que más exclusivas, donde la gente que quiere gastar viene a conocer. Amigos, si encontramos un restaurante mexicano por acá, vamos a ver cómo es la comida mexicana, porque, pues, ahorita estamos aquí caminando. Miren la bella. ¡Uf! Miren qué guapa. Miren cómo se viste hoy. Vuelta. Wow. Bien guapa. Victoria, ¿y tú has conocido mexicanos por acá o no? La verdad es que no. ¿No? Me habré cruzado con alguno en 5 años, pero no frecuento con mexicanos aquí. Sí, amigos, bueno, justamente ahorita que estoy por acá, pues sí he visto y he conocido a muchas personas de otros países. Y como ya lo dijo, o sea, hay bastantes personas de, por ejemplo, Venezuela, pues Ecuador, Chile, y sí, también hay europeos, pero yo la verdad no he visto mexicanos por acá. Me gustaría conocer algún lugar donde haya más mexicanos por acá para ver qué piensan ellos del país. Bueno, amigos, estamos por mostrarles un poquito acerca de este sector, pero primero quiero preguntarle unas cosas aquí a Victoria. Primero que nada, Victoria, ¿te gustaría conocer México un día? Ay, me encantaría un montón. ¿Sí? ¿Qué parte? A ver, ¿qué te gustaría conocer? Me encantaría conocer Cancún, me encantaría conocer la capital. Okay. Entre otras cosas. Claro. ¿Y has probado nuestra comida o no? He probado, pero yo creo que nada es igual. O sea, no va a ser igual que probarla en el país. Exacto. Sí, aparte acá no comen nada de picante, ¿verdad? Exacto. No puede que ser que, claro, de la comida mexicana sin picante. Igual no soy muy del picante, pero estaría bueno que si estoy de visita en México, obvio, comerla tal cual, ¿no? ¿Y qué tal las bebidas mexicanas? ¿Las has probado? ¿Como el tequila o la cerveza Corona? He probado o las... el tequila. ¿Sí? Uh-huh. ¿Acá qué se toma en Argentina? ¿Cuál es Tomo la bebida? Mucho Fernet. Fernet, ok. Uh-huh. Y acá, bueno, ¿cuál es la cerveza más popular, no sabes? La verdad es que yo no soy muy de la cerveza. Sé que está la rubia, la roja, pero yo no soy de la cerveza. Realmente. Amigos, Victoria es una mujer sana y pues buena niña, entonces no hay que corromperla. Le hice una pregunta muy fea porque pues, ella se porta bien, ella no toma mucho. Lo que pasa es que la cerveza hincha y yo trato de no tomar cosas que me hinchen. Me gusta ver del alcohol más trago, como un Baileys o... no sé, una caipirinha, una caipirosca, algunas cositas así, pero no soy como que... Ay, el vino, el champagne, que es re rico, pero no soy así mucho de la cerveza y tomar, no. Oye, ¿y tú has escuchado música de México? En Venezuela contratan mucho mariachi, pero aparte de eso no... ¿Pero acá no se escucha mucho, acá en Argentina, o sí? No. ¿No? No. Eso es cierto, amigos. Quiero decir algo rápido. Por ejemplo, yo que he visitado varios países en Latinoamérica, me he dado cuenta que nuestra música mexicana es muy popular, pero aquí no la he escuchado mucho. O sea, he caminado ya bastante y pues se escucha mucho como reggaetón, la ¿no? La música urbana, sí, se escucha mucho la música urbana. Pero la música de México no se escucha mucho. O sea, como por ejemplo en Colombia ya les encanta. Bueno, en Venezuela un montón. Ah, también en Venezuela, ¿verdad? Sí. Pues ahí está, dato curioso. Amigos, estamos corriendo por un taxi porque es muy difícil conseguir acá transporte.
Vean, estuvo de aventura esto. Ahora sí, vamos, Jorge. Vamos, vamos. Ay. Bueno, amigos, pues estamos aquí en Puerto Madero. Sí, okay. Puerto Madero. Así se llama. Y bueno, es un lugar muy exclusivo, muy bonito y pues de billetes aquí de Argentina. Vamos a explorarlo. De hecho, yo me confundí mucho, amigos, porque, bueno, quiero que vean aquí este lugar. Miren, aquí está como, pues, ¿qué es? ¿Como un canal? ¿Un río? ¿Qué es? Sí, río. Y yo me sorprendí mucho porque, amigos, yo pensé que, o sea, que uno podía nadar acá y todo, pero al parecer no se puede, está un poquito del agua, está un poquito, pues, turbia. Pero, sí, y es un río oscuro. Sí. Y quería que conozcas el Puente de la Mujer. Ahorita vamos a ir al Puente de la Mujer, pero pues entonces no piensen que acá van a poder venir a nadar y meterse al agua y toda la onda, porque pues no es para eso. Pero acá hace mucho calor, o sea, eso sí, entonces acá hay muchas bueno, albercas. Estamos en verano. Pero un calor cañón, o sea. En frío es frío. Sí. Pero en verano hace bastante calor. Sí, sí, así que cuando vengan, vengan en tiempo de calor, pero prepárense porque está calientísimo. Igual en invierno también es re lindo, así que aprovecho. Yo creo que las dos épocas se disfrutan bastante. Bueno, pues vamos. Vamos. ¿Te gusta? Es re lindo. Sí, está re bonito, amigos. Miren, a mí me gusta venir acá porque es como que me relaja, no sé. Sí. Miren nada más, amigos, cómo se ve el paisaje. Súper lindo. Bueno, Victoria, y cuéntame, ¿acá qué es? O sea, ¿qué son estos edificios? ¿Qué son lo que hay por acá? Bueno, acá quedan unas cuantas empresas, hoteles, restaurantes, bares. O sea, ¿acá es también una zona de fiesta o no? También. ¿Sí? Hay un salón flotante que arriba del río, es espectacular, es hermoso, sobre todo panorámico, y es grande. Entonces, las fiestas desde acá se ven espectacular y ahí adentro es una bomba, espectacular. Ok, y tú sabes aquí esta zona más o menos, bueno, aquí es caro, ¿no? Estar acá, o sea, es de las zonas más caras, ¿o no? Sí, es, sí. Cualquier cosa que te vayas a comer es más costoso, claro. Sí, y no sabes tú, por ejemplo, cuánto cuesta una renta aquí, o sea, de un apartamento. Acá en Puerto Madero, la verdad no sé, pero, o sea, con exactitud, varía de qué edificio, qué departamento, pero sé que por lo menos de 200, 300 para arriba, 200, 300 mil pesos para arriba. Bueno, amigos, es un poquito confuso, pues, la moneda de acá, pero por lo menos les puedo decir que ahorita el dólar está como, bueno, yo compré dólares y me los vendieron a 316. Pero a veces baja y sube, ¿no? Acá el dólar. Sí. ¿Sí? Generalmente sube, ¿sí? Pero sí. No. Bueno, entonces, supongamos que aquí cuesta un apartamento 300 mil al mes, son casi $1,000, o sea, en igual, esta zona. Eso te digo como por poco, porque un departamento te puede costar, incluso ahí mismo en Palermo, $1,000, $800. Y sí. Si te vas a la parte de Nordelta, o sea, incluso acá o ahí en Palermo te puede costar más de eso. Y en Nordelta ni se diga, $2,000 para arriba, creo yo. Sí, sí, pues como pueden ver aquí, pues hay unas zonas bien carísimas. Pero pues quisiéramos ahorita nada más verlas para ver cómo es, pues, la vida acá. Realmente, pues hasta ahorita que estamos aquí, yo siento que es un lugar, pero sí, bien bonito. Así como que bien organizado y aparte, pues... pues se siente como que seguro, o sea, yo la verdad. Sí, no es bastante seguro y aquí siempre hay algo que hacer. Sí. También hay unos cuantos boliches que están muy lindos. Así que vamos. Vamos. Amo el verano. Sí, amigos, ahorita está, pero sí, bien bonito el clima. O sea, realmente. Venirse acá, tomarse algo, estar con este clima espectacular. Vestido así, con un shortcito flojo, una remerita, un top, tus lentes, sus gafas, algún sombrerito. Bueno, ahora vamos a cruzar el Puente de la Mujer. A ver si lo puedes enfocar.
Por cierto, amigos, ahorita ella dijo boliche. Les quiero decir que boliche acá es la fiesta, o sea, boliche, sí. El antro, es la discoteca. La discoteca. Bueno, por ejemplo, ahí acaba de pasar un policía y todo el tiempo, por ejemplo, en esta zona hay policías, etcétera. Sí, amigos, acá realmente está bonito, no les va a pasar nada, casi está seguro. Si sí, alguno de los barcos que están parados son museos. Y hemos llegado. Miren, amigos, semejante barco tan grande. Oye, pero tú no sabes si ese, o sea, da recorridos, ¿no sabes? O hay algunos que... No, pero hay algunos que sí. ¿Sí? Sí, hasta Tigre hacen recorridos y de vuelta. Pues ahí lo tienen, amigos. ¿Tú te has subido alguno o no? En Tigre. ¿En Tigre? Ok, sí. Ok. No hasta acá, pero sí en Tigre. Ok, ok. Paseos allá. Ahí lo tienen. Tenemos que venir a investigar eso. Vamos a comer. Amigos. Dos. ¿Quieres hablar? ¿Bombones se llama? Un helado para cada uno. Vale. Un helado de... Tenés bombón con almendras, bombón chiquito, de agua. Bombón con almendras, ¿tú con qué almendras quieres? Uno de agua, por favor. Frutilla, uva, limón. 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 Perdón. ¿Cuánto te debo? Son 6, 7. 700. Creo que lo necesitaba. ¿Sí? ¿Un heladito? Uh-huh. ¿Te hacía falta? Sí. ¿Ya te estabas ahogando acá con del calor o qué? La verdad, me gusta el helado. Hace calor, así que algo frío está bueno. Y me encanta el chocolate. Ahí lo tienen, amigos. Cuando quieran conquistarla, pues muchos chocolates. Y comida. Y comida. Oye, por cierto, ¿qué se come acá? ¿Qué es la comida más frecuente de acá? Acá comen demasiado asado. ¿Mucho asado? Uh-huh. ¿Qué es carne, pues, de res, pues, asada, no? ¿Cómo es? Sí, la verdad es que mucho no sabría decirte porque nunca me ha interesado mucho la carne del pollo y soy vegetariana. Ah, ok, ok. ¿Cómo eres vegetariana en un país donde se come mucha carne? ¿No es difícil? No. Ah, ok. Creo que eso depende del gusto de cada persona. ¿Tú te cocinas solita o comes en... Sí, en las acá? Dos. Ah, ok, ok. Oye, ¿y a ti te gusta el fútbol? Acá les gusta, gusta mucho el fútbol. Me gusta el fútbol, sí. ¿Sí? Bueno, es que acá son un pero muy aficionados. Muy fanáticos, ¿eh? Mal. Lo digo porque ayer pues jugó pues Argentina contra Australia y cuenta cómo se puso. Creo que me han transmitido bastante eso y estaba creo que bastante nerviosa, ansiosa. No, estaba mal porque casi se pierde un partido que desde el principio estaba... ganado porque Argentina estaba jugando bastante bien. Sí, pero o sea, después estuvo en peligro. Bueno, y te voy a hacer una pregunta. Por Países Bajos. A ver, si jugara Argentina contra Venezuela, ¿a quién le irías? Difícil. Porque iría a los dos. Sí. O sea que no te vas por ninguno. Creo que le alentaría bastante a Venezuela porque vivir algo así con Venezuela debe ser bastante lindo. Pero Argentina pues tiene toda una historia, etcétera, etcétera, y me parece que es justo también. Bueno, ahí está, amigos. Victoria, ¿y qué lugares recomiendas que acá los mexicanos y los extranjeros conozcan cuando vengan a Buenos Aires? A ver, lugares como zonas turísticas o como parques. Les recomendaría el obelisco. ¿Ya viste el obelisco? Sí, está muy bonito. Okay, el obelisco en la 9 de julio. Tienen que venir acá a Puerto Madero. Parques, el jardín botánico, jardín japonés. El ecoparque, que es una especie de zoológico público. Como decirlo así. ¿Qué zonas son donde uno viene y sale y se la pasa bien de fiesta, parchando, como dicen? De fiesta. Ajá. Plaza Cerrada.
Palermo. En Palermo, ok. Sí, ahí en esa plaza es como que se concentran todos los bares, discos y calles cercanas, como todo lo más. O sea, eso está abierto todos los días. O sea, puedes ir incluso un lunes y estar hasta el martes 5:30 de la mañana ahí. O sea que la gente está acá todo prendido, Todos los días hace fiesta, ¿o qué? No sé, yo creo que se acomoda más a todo público. O sea, es como que, bueno, en mi caso, por ejemplo, trabajo todo el fin de semana y no sé, tengo libre ya el domingo de la tarde-noche y todo el lunes. Entonces puedo salir o hacer algo del domingo a la noche hasta el domingo a la mañana. Perdón, hasta el lunes en la mañana. Entonces, como puedo usar un domingo lunes como un sábado domingo o un viernes sábado, ¿entiendes? Bueno, está interesante. Y acá también, ¿no? Bueno, y los miércoles, o sea, se reprende mal, los jueves, todo. Pero, por ejemplo, aquí en esta zona, que pues es Puerto Madero, ¿desde qué día se pone así bueno el ambiente? Puerto Madero, más así full los fines de semana y en las noches bastante. ¿Sí? En las tardes también, depende. Depende del día, pero en las noches siempre. Está tranquilito, entonces vamos a aprovechar para mostrarles, así que hay que seguir. Bueno, amigos, pues vamos a ir a un restaurante mexicano y vamos a ver qué tal está las bebidas y comidas mexicanas de acá. Tengo curiosidad, ya que estamos aquí cerca, pues vamos a ver qué pasa.